Bueno, chicas, vamos a hacer. Bueno, yo ya empecé un poquito el maquillaje. Voy a estar utilizando esta paleta de aquí. Bueno, no sé cómo pronunciarla, pero vamos a utilizar esta paleta. Ustedes pueden elegir colores parecidos. Este es un color como para transición, que es lo que voy a utilizar para fondo. Y voy a utilizar una brocha que sea suave. Yo para eso ya utilicé mi corrector para que la sombra pueda quedar más tiempo ahí. Y vamos a hacer un maquillaje neutro, ya que me habían pedido maquillaje neutro. Vamos a utilizarlo y ponerlo aquí. Y vamos a, desde aquí vamos a agarrar esta forma. Okay, toda esta formita. Okay, voy a agarrar otro poco más. Y vamos a difuminar ahí junto. Utilizar uno mucho más oscuro. No voy a utilizar marrón porque siempre utilizo marrón. Voy a utilizar este color de acá, miren. No sé qué color puede ser, pero este de acá, que está bonito. Y bueno, es la primera vez que lo voy a utilizar porque no lo he tocado. Voy a agarrar este color y lo vamos a poner aquí, más abajito, como marcando marcándole profundidad de esa manera. Okay, esta vez, como pueden ver, no estoy utilizando la cinta, entonces vamos a hacerlo el maquillaje un poquito más ahumado, por decirlo así. Suavemente, nada más, sin presionar la brocha al párpado, solamente la punta nada más, y de ahí vamos haciendo suavemente así en forma circular de esa manera. Y así ya tenemos este color que nos va a dar esa profundidad al párpado, igual acá. Okay. Que yo ya marqué. Ahora voy a utilizar un color para el párpado de aquí, el párpado móvil, para que resalte. Voy a utilizar ahora un color, este es un color piel, porque el de acá es un color como vainilla. Este es un color piel, pero más claro, y lo voy a aplicar en el párpado móvil. Okay, aquí está. Vamos a ponerlo a toquecitos del color. De esa manera. Voy con la misma, con la primera brocha, y voy a difuminar un poco. Delinear, yo voy a utilizar este delineador de Sailor Moon y vamos a hacer un delineado. Que yo esta vez lo voy a hacer un poquito grueso. El delineador lo voy a sobrepasar un poquito nada más, o sea, más o menos hasta esta altura. Ahí, y lo hacemos así. Que okay, ahora solamente vuelvo a marcar. Y lo rellenamos. Ya que tenemos el delineado, voy a utilizar esta paleta y voy a tomar ese color que está ahí, este de acá. Voy a utilizar con una brocha pequeña y lo vamos a marcar aquí. Yo para eso apliqué un poco de corrector para que pueda pegar mejor, y lo voy a poner aquí solamente de la mitad hacia afuera. Okay, eso le va a dar otra forma a nuestro ojito. Ok, de esta manera. Ahora volvemos con el otro ojo también, sin olvidarse. Ok, aquí voy a utilizar un poco de sombra negra con esta brocha delgada, cualquiera que tú tengas, y voy a ponerlo más pegado a las pestañas. Algo así.
tenemos esta parte de aquí. Ahora lo que voy a hacer es utilizar lápiz negro, pero esta vez, como solamente hemos llegado hasta acá, voy a poner lápiz negro de aquí hasta aquí, pero en la parte de adentro, no en la parte de afuera. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a cambiar de forma a nuestro ojo. ¿Okay? Aquí vamos a poner aquí. Lo sacamos un poquito, algo así, ¿okay? Y luego aquí vamos a marcar un poquito más para que se conecte con este, ¿okay? Para que luego se vea un poquito más grande, pero sea como que la parte de acá un poquito más cerradita y se vea bonito. Y ahora vamos a volver con la sombra negra y vamos a hacer esto. Desde aquí vamos a conectar con la con las pestañas de afuera. Así, o sea, esto nos ayuda a que esta parte se vea como que más grandecita. Ok, igual hacemos en el otro ojo. Ok, acá. Ahora, en el lagrimal, para que esta parte resalte y se vea bonita, voy a utilizar un iluminador. Ok, o una sombra doradita, clarita, eso también puedes utilizar. Eso también nos va a ayudar, ¿okay? Voy a utilizar una brochita. Puedes utilizar incluso antes de aplicar, aplica un poquito de corrector aquí en esta zona, aquí. Igual acá. Algo ahí. ¿Ven? Poquito nada más. Luego vamos a difuminarlo. O prácticamente extenderlo o difuminarlo un poco, mejor dicho. Ahora sí. Ahora vamos a poner este iluminador aquí. Ok, esto nos ayuda a resaltar un poquito la parte del lagrimal. Okay, ahí. Ustedes pueden hacer un delineado en lagrimal si es que gustan, o si no, lo dejan así nada más. Vamos a pasar máscara. Igual acá. Y bueno, yo después paso otra máscara aquí en las pestañas inferiores, porque eso es lo que nos va a hacer lo diferente. Vamos a poner máscara. Bueno, usar lápiz blanco para que se vea un poco más grande los ojos, o lápiz ¿cómo le llaman? Corrector. Yo voy a utilizar lápiz blanco, y el lápiz blanco lo voy a aplicar de aquí hasta acá, no en todo mi ojo tampoco, ok, ahí. Ok. Estas pestañas, que son de House of Lashes, son estas que son más naturales y pequeñas. Se llama, aquí está el nombre, porque la verdad no pronuncio muy bien. Ahí está. Bueno, lo importante es que pueden utilizar, perdón que me duele un poquito la garganta. Bueno, como pueden ver, los ojos se ven más grandes. Así que vamos a utilizar estas pestañitas. Vamos a poner las pestañas. Las pestañas son pequeñas, no son tan dramáticas y están bonitas. Ahí está, miren, hasta ni parece que tuviera pestañas. Vamos a levantarlas un poquito. Ya que he puesto las pestañas, voy a utilizar un color cremita o piel. Vamos a aplicarlo aquí arriba, algo suave. Que son unos ojos un poco diferentes, pero depende de gustos. Le voy a hacer un piquito para que se pueda ver mejor. Y creo que con el delineado así se ve mejor, como que le da mejor forma al ojo.
se ve un ojote, se ve como que aquí chiquito y acá grande, y eso se ve bonito. Y bueno, ya creo que ya terminé los ojos. Bueno, el labial que voy a utilizar es uno bajo, porque con este maquillaje voy a salir. Y es este labial de la Splash, se llama Latte. Estos son súper larga duración, así que este es el que usaré. Un poco de polvo aquí abajo. Estoy utilizando la paleta de NYX de contorno, que es súper, súper buena. Bueno, chicas, espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy. Los ojos son grandes, pero tienen otra forma los ojos, de tipo gatito. Y bueno, espero que les guste. Está súper fácil de hacer. Es una manera también de agrandar los ojos. Y como habían pedido maquillaje que sea más sencillo, pero con los ojos naturales, pero que sea neutro. Así que este fue el que se me ocurrió hacer, uno sencillo sin tanta sombra, que digamos, porque bueno, la sombra no está extendida, está muy arriba, es más pequeña. Y bueno, el labial ya saben que ustedes lo pueden cambiar, pero como yo voy a salir y voy a, quiero un labial suave, sin tanto drama, así que esta vez elegí este maquillaje para salir. Así que espero que les haya gustado también a ustedes. Ya saben que si les gustó este maquillaje, pues regalar un dedito arriba y también suscribirte al canal y hacer tu petición. Y también no te olvides que abajo en la cajita de información está mis redes sociales. Así que nos vemos, chicas, cuídense mucho.